cosas extravagantes que nos trae el futuro, ¿eh? O el presente mirando hacia el futuro, ¿eh? De cosas raras que de pronto podían imaginar aquellos que de alguna manera hacían la ciencia ficción, por ejemplo. Está con nosotros el doctor Rodolfo Silveira, lo prometido. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un gusto realmente estar acá. No, por favor. El doctor Rodolfo Silveira es consejero en la Universidad Tecnológica, doctor en Medicina y en Ciencias, investigador en Neurociencias, fue presidente del LATU, ha trabajado en el exterior, tiene un currículum mucho más amplio, pero esto es televisión y no vamos a dar de todo. Pero allí ya de alguna manera ustedes imaginan. ¿Y qué es la Universidad Tecnológica? ¿Por qué la invitación? Bueno, la Universidad Tecnológica está desarrollándose en estos momentos en 7 departamentos, ¿verdad? O en 6 y la Valleja que se viene. Sí. Colonia, Soriano, Paysandú, Río Negro, Durazno, Rivera y La Valleja, puse yo. La productora me preguntó, ¿actualizaste esos datos? Están actualizados, estamos en 11 departamentos con presencia real. La Valleja muy recientemente y esta semana empezaron las obras en Melo. Ah. Vamos a aterrizar pero también en Melo. ¿Están en 7? Físicamente estamos en 7. Sí. Pero bueno, tenemos muchachos de 253 localidades del Uruguay. Opa. Eso marca un poquito lo que fue el crecimiento de la universidad en estos 8 años de actividad real, ¿no? 5.000 estudiantes activos. Aproximadamente 5.000 estudiantes activos. Bueno, imparte 11 carreras. 11 carreras de grado. Y varias ofertas de posgrado, cursos cortos, un poco donde van las universidades modernas, ¿no? Digo, esto que tú decías, la vorágine o el futuro, o esa cosa inmediatista que hay, vértigo, ha hecho cambiar un poco las conductas de las expectativas de la gente en su formación. Y por otro lado, el cambio tecnológico también obliga a pensar permanentemente en una renovación de lo que sabíamos hace 5 años atrás. Me dejo tranquilo porque los datos que di estaban aprobados, así que la productora tiene que cumplir con la promesa, ¿verdad? Porque así como iba a cumplir yo con la promesa, sí, realmente los datos no estaban actualizados. Chicos. Silveira, antes de meternos en las carreras, profundizar un poco más en el perfil de los estudiantes, de los egresados, sabemos que está, digamos, que es tecnológica, que busca acercarse al mundo del trabajo, al sector productivo, que está desplegado en el territorio, descentraliza. Pero originalmente, en 2014, ¿cuál fue el cometido principal de la UTEC? ¿Qué vacío vino a llenar? A ver, el Uruguay tiene históricamente una gran inequidad en la oferta, en lo que llamaríamos oferta universitaria o de educación superior en el interior. Bajísima. Y siempre fue, y ojo que la Universidad de la República hace muchos años que ha apostado a la descentralización y ha trabajado muy fuertemente en ello, pero de todas maneras está la macrocefalía de Montevideo, que eso lleva a que la gente migre para estudiar a Montevideo. Eso se ve también en las cifras de profesionales. Si uno mira, por ejemplo, la población en general, en Montevideo tenemos un 18% de la población mayor de 25 años con título universitario. Si yo les digo, por ejemplo, por tirar un dato solito, que en Durazno, donde estamos recibiendo la mayor inversión en la historia del Uruguay, la última planta esta, ¿no?, de PM2, ahí el 4% de la población tiene estudios universitarios terciarios completos. Y eso muestra la inequidad de la distribución educativa y la imposibilidad de que mucha gente, fundamentalmente, en general por razones económicas, esté excluida de el acceso a la educación superior. Y esa fue una preocupación desde el comienzo de la universidad, por eso es una universidad descentralizada, por eso es una universidad que acerca la oferta educativa al territorio. Eso no quiere decir que vayamos a estar en 200 localidades, pero también es verdad que cuando tú tenés que trasladarte de La Paloma en Durazno, no La Paloma Rocha, La Paloma a Durazno, es muy diferente de trasladarte de La Paloma a Montevideo. Por razones económicas, por razones culturales, no son menores, las razones culturales. Nosotros hemos ido a buscar gurises a las casas, porque los padres decían,
yo no quiero que vaya a la ciudad. La ciudad era la capital departamental, claro, de pronto, ¿no? Porque ahí no le va a ir bien, no le va... Y hemos tenido que hacer ese tipo de trabajo, porque también hay un trabajo con los estudiantes y con la comunidad. A las universidades las validan las comunidades. No precisa que nadie las valide. Es la primera universidad después de 150 años de la creación de la UDELAR, ¿no? ¿Cuál es el perfil de los estudiantes de la UTEC? Y sobre todo, si los comparamos con los estudiantes de la Universidad de la República. A ver, yo creo que el perfil lo dice un poco el nombre. Yo siempre digo que esta es una universidad con nombre y apellido, ¿no? Es universidad tecnológica. Somos una universidad pública, igual que la UDELAR. Somos una universidad que estamos distribuidos en todo el territorio, es decir, tenemos casi toda la gente en el interior. Montevideo tiene el 1% del total de funcionarios y docentes que trabajan, colaboradores que trabajan con nosotros. Y el perfil de los estudiantes es justamente un perfil tecnológico. Es un perfil tecnológico muy vinculado a lo que la gente, para decirlo de una manera sencilla, serían las carreras ingenieriles, que no hay que tenerle miedo a las ingenierías, ¿no? Las ingenierías no son difíciles. No es verdad que las ingenierías sean difíciles. El problema es cómo uno se acerca a las ingenierías. Hoy estábamos en Fraivento, un poco más temprano, y uno miraba a esos muchachos que de pronto tienen 19, 20 años, trabajando en robótica y acercándose a cosas complejas como pueden ser las matemáticas, la física, pero de una forma amigable, de una forma que el estudiante, a ver, no se les planteen esas dificultades que en general hemos tenido todos, como si tuviéramos un gen deficiente para la matemática. No existe el gen deficiente para la matemática. No es que, ¿cómo puede ser que tengamos ese problema, ¿no? Para las ciencias duras. Entonces, ese tipo de cosas es el perfil del estudiante que hay en la UTEC. ¿Pero qué buscan cuando entran? Y bueno, ahí lo que se busca es justamente que el avance tecnológico en los últimos 30 años del siglo pasado, en los 20 que van de este siglo, ha sido el crecimiento más grande en la producción de conocimiento de la humanidad de toda la historia humana. En 50 años hemos producido más conocimiento que en todo el resto de la historia de la civilización. Entonces, ¿qué precisamos con eso? ¿Por qué ese crecimiento se dio? Porque aumentó el conocimiento, pero aumentó básicamente la aplicación del conocimiento en tecnología. Hoy tenemos en un celular más información que lo que tenía la NASA cuando fue a la Luna en 1969. Hay más capacidad de cómputo y de cálculo en un celular que la que había en 1969 en toda la NASA para mandar un tipo a la Luna. Entonces, ¿algo cambió? Ah, cambió. ¿Tenemos que hacer lo mismo? No, tenemos que hacer otra cosa. Y un poco es esa la idea, llevar el sistema educativo en una forma simple, sencilla, y acercar y amigar al estudiante, al joven, a que se anime a encarar carreras que en principio parecen difíciles, pero que después que uno le entra, son realmente apasionantes. Sí, Loira, para poner ejemplos, ¿cuáles son las carreras que más se eligen y qué diferencia hay con la UTU, por ejemplo, también? Bueno, a ver, la UTU es una educación terciaria, no universitaria o educación media. Nosotros somos, igual que la UDELAR, una educación de educación universitaria, ¿verdad? Entonces, más allá de que tenemos carreras en conjunto con UTU y con UDELAR. Y que hay coordinación. Porque formamos tecnólogos, sí, y damos continuidad educativa. Porque esa es la otra. También es verdad que las carreras largas muchas veces desestimulan a los muchachos. Ustedes miren a los gurises, pregúntenle a un gurí de 18 años. ¿Qué quiere ser hoy un gurí de 18 años? ¿Qué les dicen habitualmente? Y bueno, quiere ser influencer. Eso es lo que quiere ser. Es el éxito fácil, rápido. Bueno, ese tipo de cosas se vencen cuando uno, por ejemplo, hace carreras cortas, carreras que tengan la posibilidad de una salida rápida y de una inserción laboral, que la vean real, cercana, y que después tengan la oportunidad de seguir estudiando. Yo puedo formar a alguien, hablaban de las carreras, por ejemplo, tecnologías de la información. Sí. Tecnología de la información es la carrera más requerida en la UTEC. Y también sabemos que, justamente, si ustedes escuchan a los diferentes presidentes que ha tenido CUTI, ¿no?, la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información, siempre dicen que no han llegado, faltan. Y bueno, nosotros tenemos cerca en este momento de unos 2.500, 1.800 muchachos en tecnología de la información. Solo en tecnología de la información. Hay 3.000 vacantes en Uruguay que no se han llenado, sí, por ausencia de capacitación en estos rubros. Es verdad. 3.000.
3.000 puestos de trabajo que están vacíos. Sí, es verdad. Existe. Y realmente eso impresiona. También utilizan el sistema de enseñanza híbrido, ¿verdad? Sí. A ver, esa fue una... Nosotros nacimos sin mochila, nacimos en el 2013, ¿no? Entonces, nosotros habíamos previsto que lo que hoy se llama modalidad híbrida era la semipresencialidad o la educación a distancia. Y la primera carrera que tuvimos fue justamente una formación semipresencial o híbrida. Y hoy tenemos 7 carreras totalmente en forma semipresencial y algunas 100% online. Y creo que eso, y no fue producto de la pandemia. Para el interior es fantástico. Perdón por la tos, pero no, venimos... No, está bien. La tecnología ya lo arreglará en el futuro. Esperemos. Sí. Y esas carreras en el interior son muy importantes, porque los estudiantes muchas veces se trasladan una vez cada 15 días. Sí, sí. Y tienen sus actividades presenciales, pero tienen mucho trabajo. A ver, la educación a distancia no es ni mejor ni peor que la educación presencial, ni sustituye la educación presencial, jamás la va a sustituir. Pero sí es una herramienta que permite acceder mejor a los estudiantes. Ahora, doctor, usted hablaba y yo creo que a ustedes le pasaba lo mismo, ¿no? Uno siente una fascinación por este tipo de temas, una atracción, por lo menos, por este tipo de temas. Pero, denos ejemplos concretos que usted ha visto de jóvenes que estudian concretamente en la UTEC y que han empezado con sus primeros logros. ¿Los tiene? Muchísimo, hay muchos. Cuénteme alguno. Cuéntenos. A ver, son las historias mínimas que yo digo siempre, ¿no? Sí, sí. Hoy estuvimos... Ojo, que valen esas, ¿eh? Valen muchísimo. Eso es lo que hace, el relato es lo que hace. Hoy estuvimos en Fray Bento y hay un muchacho que ahora es docente nuestro y es uno de los responsables de fabricación digital, la fabricación 3D. Ese muchacho cayó en la puerta del UTEC con una bicicleta y una mochila y venía de Melo. Qué bueno, ¿eh? Hoy, 4 años después, está transformado en uno de los líderes de fabricación digital dentro del UTEC. Hay estudiantes nuestros que están trabajando para el mundo vendiendo software o aplicaciones desde una chacra en Tranquera. Entonces, esas historias que son chiquitas son las que marcan que es posible en Uruguay tener una educación de calidad competitiva a nivel internacional. No, y que el conocimiento transforma la vida de las personas. Ahora, se precisa dar apoyo a los estudiantes. ¿Qué pasa en materia de recursos? Hoy hablábamos de la rendición de cuentas y de la partida obtenida, pero hay que ver también qué pasa en la discusión. Bueno, ¿podría haber redistribución? Sí, nosotros en esta última... A ver, si algo en la UTEC no se hizo, no fue por falta de recursos, habiendo pasado 3 gobiernos. Yo estoy desde el primer momento en la UTEC, estuve desde el comienzo, en el 2013, y ningún gobierno le negó a la UTEC su presupuesto. Quizás no todo lo que la UTEC precisaba, pero sí hemos tenido un presupuesto que permitió que hoy tengamos, por ejemplo, estos 5.000 estudiantes, más de 25.000 metros cuadrados edificados en el interior del país a nuevo, equipados con tecnología de punta, de última generación, en casi todos los laboratorios y en casi todos los sitios donde estamos. Tenemos carreras que eran impensables en el Uruguay, como la ingeniería biomédica, como la logística ofertada en 2 sitios diferentes, en donde casi todo, bueno, ustedes lo ven ahí en las imágenes que estamos pasando, ¿no? Digo, ese tipo de cosas ha permitido que la UTEC tuviera, yo creo, que una gran virtud, que es que se ha transformado en una política pública. No es menor y debemos felicitarnos como uruguayos. Y no es por nosotros, por los que estamos en UTEC, es porque la gente realmente, y en definitiva quienes deciden las políticas, ven que la UTEC de alguna forma era necesaria y ha sido en esta corta trayectoria, es imposible medir una universidad en 7-8 años, ¿no? Pero digo, bueno, ha llevado y ha acercado posibilidad. A ver, le pedimos prestado un cachito del presente a los gurises para devolverle un mejor futuro. Ese es un poco el concepto. Silveira, la UTEC descentraliza, o sea, se despliega en el territorio, le ofrece a estudiantes que no tienen la posibilidad de venir a la capital a formarse. Pero ¿qué pasa después, ¿no? O sea, una vez que salen egresados,
Termina muriendo la capital, como decía la canción de Estramín, y después lo otro también es si la UTEC empuja a las inversiones a salir de Montevideo e ir a los lugares en donde se están formando estas personas. Bueno, la primera pregunta. Ahí hay una cosa, un detallecito más. El 84% de nuestros estudiantes actuales es la primera generación de un estudiante universitario en la familia. Eso ya es muy importante. La segunda, 90% de los que egresaron están trabajando en el área específica en la cual se han formado, porque ya tenemos... El 90%. 90% está trabajando y casi todos ellos en el interior del país. Que un poco responde a tu inquietud de dónde estaban trabajando. Quizás no en el lugar, el que es de Fray Bento, quizás no en Fray Bento, el que, pero sí se han quedado en el interior del país. Y lo otro es ver un poco cómo se han acercado las empresas. Y ahí estamos hablando de empresas de porte, de las multinacionales, en el área de la informática, obviamente las empresas nacionales que tienen un desarrollo importante, el mundo del software en Uruguay se ha desarrollado mucho, es un lugar de empleo permanente para nuestros estudiantes. Incluso a veces nos peleamos un poco con la directiva de CUTI, que no nos roben los estudiantes antes de que se reciben, ¿no? Pero como lo hacemos juntos, porque esa es la otra virtud. La UTEC no surgió de la oferta, surgió de la demanda. Nosotros ahora estamos haciendo un nuevo estudio de demanda porque, en definitiva, ¿formamos para qué? Formamos para el mundo del trabajo, muchachos. No hay que mentirse mucho. Formamos para que la gente sea, primero, un buen profesional, que sea emprendedor, que sea proactivo, que sea creativo, que piense un poquito más allá delante de lo que ve, porque recién estaban hablando del hidrógeno verde, y el hidrógeno verde es una realidad. Vendrán en el 2030, vendrán ahora. Si no lo empezamos a pensar ahora, vamos a llegar en el 2040 y no va a pasar por arriba la ola. Sí, no hay... Usted, perdón, sí. Dijo que andaba sin mochila, ¿no? Y acaba de decir, bueno, formamos para el mundo del trabajo. En otros ámbitos, ese planteo suena incluso, no ofensivo, pero está mal visto, ¿no? Que se forme para el mundo del trabajo. Y la UTEC también forma por competencias, ¿no? Sí. Que en este momento de transformación educativa está ese concepto en discusión. Usted lo defiende, obviamente, y lo defiende también para la enseñanza básica, por ejemplo, enseñanza primaria y secundaria. A ver, el asunto es eso, ¿cómo le ponemos etiquetas a las cosas, ¿no? Y nos parece como oponer conceptos que en realidad, para nuestro entender, muy modesto entender, son falsas oposiciones. La formación por competencia significa en realidad que nuestro modelo educativo está basado en la resolución de proyectos y problemas. Y eso quiere decir que no hay contenidos, y claro que hay contenidos. Claro que la gente tiene que saber física, claro que tiene que saber química. El asunto es cómo llega el aprendizaje de esa química. Si llega a resolver... Yo puedo decir, bueno, a ver, primer año de mecatrónica, una carrera que tiene que ver con la mecánica, la electrónica, la informática, la robotización. Mecatrónica. ¿Lo había escuchado usted? Seguramente pocas veces. Sí, pero bueno, es una de las carreras más exitosas, digo, que tenemos. Digo, que realmente, digo, ahí se conjuga una serie de áreas, ¿no? Entonces, ¿cómo me acerco yo a enseñarle algo árido a un estudiante? Y bueno, tengo dos chances. Yo le puedo decir, bueno, mira, ahora tenés física 1, matemática 1, o puedo decirle, muchachos, este grupo de 5 con 2 tutores durante 6 meses, lo que tienen que hacer es armar un gato hidráulico que levante 3.000 kilos. Ahí el gurí va a aprender. Claro. Física, matemática, resistencia de materiales, ¿para qué sirven los vectores, aquello que aprendíamos en secundaria y que lo repetíamos de memoria? Y bueno, lo aprende como haciendo un gato hidráulico que levante 3.000 kilos. Silveira, cortito, ¿va a haber cambios en la gobernanza a nivel del Consejo? ¿Se va a reducir los representantes? Bueno, ese es otro temita que está ahora sobre lindo. La mesa. Lindo temita, como para trabajarlo y bueno, defenderlo. Yo creo que, a ver, nosotros acá conocemos... Hay un proyecto de ley que entró hace 20 días, ¿verdad? No me acuerdo, a Cámara de Diputados por la Comisión de Educación. Tuvimos en la Comisión de Educación conversando eso con los legisladores. Y bueno, se propone un modelo de gobernanza que en Uruguay se conoce poco. Tenemos una sola universidad pública que sabemos cómo está gobernada, que nos parece muy lícito, muy valioso, es un modelo que han dado. Pero hay otros sistemas de gobernanza que son, por ejemplo...
como se llama en la tipología o en la jerga más académica, de partes interesadas, en donde en realidad no son universidades autorreguladas, como nosotros estamos viendo, ¿no? Como la nuestra o como hay otras en el mundo, sino que tienen otro modelo de gobernanza en el cual el Estado, la sociedad, el mundo del trabajo, las empresas, todos tienen que ver con la universidad. Por eso yo decía, ¿cuándo la universidad se valida? Y bueno, cuando yo llego a un lugar en el interior del país y un gurí a las 2 de la mañana tomando una cervecita con otro le dice, che, vos sabés que yo voy a la UTEC y en la UTEC está bárbaro. Entonces, ahí esa es quizá la mejor validación que puede tener una universidad. Y eso tiene que ver con la gobernanza, sí, es verdad, pero no hay un único sistema de gobernanza. Puede ser discutible, puede ser mejorado, puede ser cambiado, es una ley. Se cambian las leyes. La ley, lo que no podemos, creo yo que no está bueno, es que yo hace poco estuve en un Congreso Mundial de UNESCO de Educación Superior, y cuando uno le trata de explicar a un gringo que yo soy el consejero del Consejo Directivo Central Provisorio desde hace casi 10 años, no lo entienden mucho. No está bueno tener para siempre una estructura provisoria. Quizá, ¿por qué no se reglamentó nunca la ley? El reloj va muy lento. Claro, y no podemos darnos ese lujo. No está bueno, debilita la universidad. Yo creo que, más allá de discutir cuál es el mejor modelo de gobernanza, o la representatividad, claro, uno. La participación. Exacto, claro. Hay que instituir uno, hay que ponerlo a andar y hay que terminar con el provisoriato. Nosotros cumplimos un ciclo y realmente creo que está bueno. A mí me encantaría ver muchachos de 40 años, 35 años dirigiendo la universidad y no que sea, como estamos acostumbrados muchas veces, a que tengo 69 pirulos, ya no estoy para dirigir una universidad. Tiene que haber gente joven, con ganas, con ímpetu, que meta para adelante, y nosotros quedamos con los viejos de la tribu, digamos. Doctor Rodolfo Silveira, lindísimo tema. Está buenaza la universidad tecnológica, como usted decía, no hay cerveza de por medio, ¿eh? Que pase bien, gracias por venir. No, gracias a usted por la invitación y un gusto. Gracias.